residentes en la sección de Campeche, arriba del municipio de Pimentel, denunciaron el mal estado en que se encuentran sus caminos vecinales. Este camino vecinal está intransitable. La gente por aquí no puede cruzar. Incluso cuando llueve, los niños no pueden bajar a la escuela porque se pone intransitable. El agua viene medio a medio al camino y entonces los profesores tampoco pueden bajar a dar clase a la escuela. Estos son 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de camino, y los muchachos van a la escuela de aquí, que de Magua, un grupo de muchachos, tiene que ser de Carso, porque el agua desde que comienza a llover es hasta el cuello la tenemos. En otro orden, el puente vehicular que comunica el municipio de Pimentel con la vía de Cotuí sobre el río Camú presenta un preocupante deterioro, por lo que el dirigente comunitario Pablo Castillo solicita la intervención de las autoridades antes de que suceda un hecho que lamentar. Sí, yo hace unos meses que declaré que el puente estaba en estado fallido, que vinieran los grupos de Estado a ver las condiciones del puente para que no esperen que colapse. El puente está totalmente en estado fallido, que si no vienen encima de él puede tener grandes problemas, puede colapsar. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.